Roberto Frenkel es uno de los macroeconomistas más influyentes de nuestro país. Combinó estudios de matemática, estadística y economía del desarrollo en la Universidad de Buenos Aires y en el conocido Centro de Estudios del Desarrollo en Venezuela. Participó en debates significativos sobre la economía argentina, realizando aportes sobre el problema de la alta inflación y, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, formó parte de la elaboración del Plan Austral. Hoy sigue siendo una de las principales voces de consulta sobre el problema del tipo de cambio y la estrategia de desarrollo para la Argentina. En Economistas Argentinos, Miradas de un País, hablamos con Roberto Frenkel. Primero, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Vos estudiaste matemática, sí. Y concomitantemente economía, econometría, sí, ¿no? Yo estudié la matemática en la, sí, Facultad de Ciencias Exactas. Y era una en esa época era muy orientado a matemática pura, claro, a fundamentos, sí, de matemática, sí, abstracto. Había extraordinarios profesores que habían estado en Estados Unidos, muchos, ajá, de ellos. Pero al segundo año, tercer año, me dejó de entusiasmar. Sí. Y como yo estaba muy interesado en economía, porque leía y era de izquierda, y sí, entonces, viste, estaba. Entonces empecé a tomar cursos de estadística, de econometría. Y entonces el equipo de Oscar Barsasqui, que diría Oscar Barsasqui, que era el equipo de modelos matemáticos, claro, que trabajaba con la Clementina, la computadora, sí, de válvulas, que teníamos ahí. Emblemática. En el único edificio que había, sí, sí, en la ciudad universitaria, que era el edificio de Ciencias Exactas, y ahí estaba la compu enorme, porque era de válvulas, entonces había que refrigerarla. Entonces me presenté, ellos llamaron a concurso para un ayudante de econometría. Me presenté y me nombraron. Bueno, ellos, muchos habían sido mis profesores, los que trabajaban con Oscar. Claro. Toda gente muy joven, yo lo veía como grande. Sí, sí. Era una época muy interesante para la carrera de economía, porque, bueno, inclusive Manuel Fernández López la titula como la década de oro de la carrera. Bueno, ahí se creó, en el 61 se creó la carrera. Y él establece el periodo hasta el 66. ¿No? Sí, bueno, hasta que intervino en la universidad. Claro. Intervinieron. Ese fue un periodo espectacular. Sí, ese, sí. Y a mí, yo a veces me acuerdo que yo consideraba natural que el nivel de nuestra facultad fuera equivalente a las carreras de matemáticas en Estados Unidos y en otros países desarrollados. Sí, viste. Incluso venían profesores, tomé cursos de econometría y estadística con profesores que venían de afuera. Me acuerdo el profesor Salama, que fue fue vicepresidente de Banco Central, un profesor de la Universidad de La Plata. Y otros profesores, y Barsasqui mismo daba, claro, clases de lo que ahora es economía, que era todo matemática, sí, sí, en ese momento se llamaba matemática, economía matemática. Claro. Yo cursaba economía matemática con él, estudié. Entonces ahí, y trabajé ahí estudiado hasta el 66, justamente cuando fue la intervención. ¿Y ahí te fuiste a Venezuela? Sí, con Barsasqui. Desarrollo. Porque Barsasqui se había ido antes, él. Barsasqui se había ido a Venezuela 64, 65, no me, claro, acuerdo. Y allá tenían en la Universidad Central una 1401, una IBM, ya, claro, de transitores. Claro. Y entonces cuando vine, yo renuncié, siendo que todavía no era profesor, claro, digamos, pero como trabajaba en la facultad, era investigador, renuncié junto con todos los profesores. Y durante seis meses estuve trabajando en una empresa que había armado Rebeca Guber y Sadowski. Claro. Que se llamaban asesores científicos técnicos. Mira. Me acuerdo que en ese, yo diseñé la muestra y hice el trabajo de si había mercado para embragues reparados. Mira. Porque la fábrica, el marido de Rebeca era el dueño de Bobrón, que era una fábrica de embragues. Sí. Y entonces se ve que la situación de ventas no era muy buena, querían ver si valía la pena. Entonces hicimos una muestra de talleres mecánicos del país y yo diseñé la muestra y dirigí el proyecto ese. Seis meses estuve ahí, hasta que en diciembre del 66 me fui a Venezuela. ¿Y ahí cómo fue la formación? ¿Porque es en desarrollo económico? Según... No, ahí yo fui de profesor. Ah, de profesor. Sí, era profesor muy joven, tenía 23 años y era profesor de posgrado y todos eran mayores que yo. Claro. Y trabajaba como investigador en el CENDES, estuve casi 3 años, sí.
¿Y cómo fue tu formación, digamos? ¿Cuáles fueron las influencias más importantes o conceptos bueno, más teórico, a nivel teórico, conceptual? Bueno, yo tenía esa especialidad que me había formado en matemática. Y hacía modelos de simulación y todo, que era muy de vanguardia eso. Y estudiaba mucho por mi cuenta. En realidad yo tengo una formación básicamente autodidacta. Mucho me ayudó un colega mayor, que era matemático y economista, que es Arturo Conen. Arturo estaba haciendo el doctorado con Joan Robinson en Cambridge. Y él me venía a Venezuela a trabajar con nosotros, porque era matemático también. Y entonces me traía bibliografía, no había internet. ¿Y qué les daban para ver? ¿Qué leían? No, yo leía mucho sobre desarrollo y todo el trabajo de CEPAL. Y Keynes, y mucho Keynes y Robinson, y Kaldor, y Kaleski. Entonces en esa orientación, mientras que la economía ortodoxa yo la había estudiado como matemáticas. La había estudiado en su como se estudia ahora en realidad, ¿no? Así que con el propio Oscar, ¿no? Que daba el curso de economía matemática. Así que... O sea, que tuviste una versión bastante sui generis de esa heterodoxia argentina que puede combinar estructuralismo, desarrollismo y economía neoclásica más o menos al mismo tiempo. Sí, sí. ¿O no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Nosotros, básicamente lo que me dio a mí la Facultad de Ciencias Exactas es la cosa de rigor científico. Claro. De no ser chato, hacer las cosas bien, digamos, a investigar en serio, ser honesto con lo que uno investiga. Y era un ambiente extraordinario, la facultad, éramos poquitos. Y después estuviste en Chile también, ¿no? Como asesor en el Ministerio de Economía. No, yo me fui a Chile en el 69. Fui a Chile y enseguida, bueno, yo tenía muy buena relación con la CEPAL, era porque hice algunos trabajos, básicamente un trabajo que hice, apliqué las técnicas esas que teníamos de simulación a unas proyecciones de largo plazo que estaba haciendo la CEPAL. Bastante crítico mi trabajo, ya, porque demostraba que en realidad tenían demasiada amplitud en las proyecciones. En fin, era un trabajo crítico, pero me dio cierto conocimiento de la gente de la CEPAL. Yo había viajado de Caracas a Chile. A presentar un trabajo en la oficina estadística de la CEPAL. Y entonces cuando fui a través de la CEPAL, cuando me fui a Chile, entré enseguida de profesor a la Católica, a la Católica de Santiago, a la Universidad Católica, en un centro que se llama Centro de Estudios Urbanos y Regionales, donde daba clases también de posgrado, a las que estudiaban posgrado ahí en el centro, y también hice investigación ahí. Y cuando vino todo toda la excitación de la campaña de Allende, o sea, trabajé entré a trabajar en el equipo, digamos, de la campaña, y después, cuando ganó Allende, estuve un tiempo haciendo modelos en el Ministerio de Planificación, pero después me fui al Ministerio de Economía, que era más interesante, donde se estaba dando las batallas. ¿Y qué discutían en esa época? Bueno, no, ¿qué discutíamos? ¿En qué sentido? Conceptualmente, en términos de materia política bueno, económica. Bueno, esa terminó siendo una experiencia populista, fue un enorme fracaso, muy paralelo a lo que pasó acá en el peronismo, digamos, con el plan Gelbart. Tenía mucha similitud con la idea de hacer al mismo tiempo, parar la inflación, hacer distribución del ingreso y todo. Y de una, como no hubo ni control fiscal ni monetario, porque como acá con el peronismo, había 5 partidos en la Unidad Popular y cada uno tenía un ministerio, la subsecretaría, entonces no había ninguna coordinación económica. El ministro de Economía era de un partido, el ministro de Hacienda era de otro partido. No había coordinación. Recién se coordinó cuando ya era bastante tarde para hacer nada. Y entonces una bruta expansión de la demanda por fiscal, monetaria. El MIR jugaba el papel de los montoneros acá, digamos, que tomando fábricas y exacerbando la nacionalización, ampliando, digamos, lo que la Unidad Popular hubiera querido hacer si hubiera tenido la autoridad, pero tenía muy poca. Entonces fue un desmadre. Y ahí empecé a interesarme en la inflación. Y yo tuve una posición más. Siendo que yo era asesor de ministro y después fui
fui secretario de una cosa que se llama el Comité Económico de Ministros, uh-huh. que es el normal coordinación, y yo había secretarios designados por los distintos partidos. A mí sí. me designó el pequeño partido social cristiano que se llamaba Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU. Uh-huh. Y yo era uno de los 5 economistas jóvenes que de ahí no conocía Allende. Claro. O sea, poco, ¿no? Sí, sí. Apenas lo vi un par de veces, pero uh-huh. yo era muy joven. Y no, y yo era muy crítico de... ¿Qué es lo que criticabas vos? No, bueno, que estábamos perdiendo el control, que la inflación uh-huh. se estaba acelerando, que había desabastecimiento, uh-huh. en fin. Sí, sí, sí. Como pasó acá en el 74 y 75, ¿no? Claro. O sea, muy parecido. Los dos procesos son muy... Y eso eso enfocó mi trabajo. Yo empecé claro. ahí a trabajar sobre inflación. Mira. Sí, sobre formación uh-huh. de precios. Uh-huh. Y hay una, digamos, en este... En casos como el tuyo, digamos, de carácter académico, y al mismo tiempo que reúnen experiencias de asesoramiento a gobiernos y organismos internacionales, sí, sí. Hay como tres dimensiones de la profesión que a los estudiantes de economía particularmente se les presentan casi inmediatamente y bueno, tienen que lidiar con ellos o procesarlos de alguna manera. Por un lado el componente matemático, o sea, el lenguaje, ese sí. lenguaje estricto que, sí. que supone la matemática, pero también el carácter social de la disciplina y por tanto el conjunto de conflictos o de reglas institucionales, mecanismos, digamos, más allá de los, sí. de los comportamientos racional individuales, ¿no? Sí. Y finalmente la programación y la política económica, ¿no? Son como tres niveles que... Sí. Hay un nivel más, ah, no, digamos, porque sí, sí, no, o sea, hablando de niveles, se pueden agregar niveles. No, que es que uno... tiene que aprender a explicarle a los políticos, lo cual es claro. la cosa más difícil. Sí, es la cosa más difícil. Ayer, por ejemplo, le puse un ejemplo sí. para incursionar en temas de más actualidad, ¿no? A los pibes uh-huh. de la facultad sí. que contaba que estamos haciendo ese conversatorio. Digo que cuando Macri estaba preparándose para gobernar, tenía economistas como Melconian, sí. entonces decía, mira, la cosa es muy difícil, va a ser... muy complicado, vamos uh-huh. a pagar enormes costos porque hay que hacer ajuste fiscal, hay que ajustar las tarifas. Sí. Y otra gente como Federico Sturzenegger, que le decían a Macri que era todo dulzura, digamos, que ¿qué? Había un paper que hizo Federico que se llamaba Don't Worry, Be Happy. Sí. Le puso, un paper encajado, pero como una broma, tenía ese título con la idea de que llegaban, en 6 meses bajaban la inflación, que la devaluación no iba a tener impacto sobre los precios, que las tarifas, los aumentos de la luz y el gas no iban a tener impacto sobre los precios. Sí. Y el presidente compró lo que le resultaba más favorable. Sí, sí. ¿No? Y ese es un tema. Si uno va al político y le dice, mirá, tenemos muchos problemas, ya tráigame otro, que a ver que me la venda más fácil. No, claro. Pero es interesante. Alfonsín, por ejemplo, uh-huh. otro caso... siento que Alfonsín, obviamente, después de haber hecho esa experiencia nefasta con sí. Grispum, terminó a principios del 85 sí. llamándolo a Surruil, que lo tenía ahí en un rinconcito como... ¿no? Hizo, obviamente, se jugó a hacer un plan que no tenía antecedentes, uh-huh. hecho por un grupo de gente... que él prácticamente no conocía, uh-huh. digamos, conocía muy poco, lo único que conocía era Juan, claro. un poco a Canitro, creo, claro. ni tanto. Yo lo había visto una vez. Alfonsín. En el CEDES, lo habíamos uh-huh. invitado claro. a hablar, porque en el CEDES había uh-huh. mucha actividad de ciencias políticas claro. y venían políticos sí, sí. a dar charlas, invitábamos. Ya cuando, después del 80 y después de la Guerra de Malvinas, ¿no? cuando uh-huh. ya se abrió un poco el ambiente y se podía hacer actividades más plurales, ¿no? Uh-huh. Sin estar escondido como estuvimos todo el periodo de la dictadura claro. prácticamente, sí, sí. ¿no? Alfonsín, yo le decía, cada vez que tenía una oportunidad, le decía, mire, presidente, nosotros lo que estamos haciendo básicamente es tratar de impedir una hiperinflación, de frenar claro. una hiperinflación. Y él te escuchaba, ¿no? uh-huh. siempre me tuvo mucho afecto. Pero después, en abril, cuando ya nos habíamos ido del gobierno, que sí. nos Angelos, digamos, le pegó entre las cejas a Surruil, sí. una estupidez, ¿no? Sí. Porque nos estamos realmente tratando de evitar la hiperinflación a esa altura, era algo bien sí. concreto. Cuando yo le hablaba era cuando, incluso cuando el plan andaba bien, al principio, el primer año y medio que anduvo sí, bien, sí.
Yo le decía, sí, sí, pero ojo, que acá tenemos latente siempre la posibilidad de una hiperinflación. Y entonces en abril, justo en abril del 80 y, del 88, cuando, no, perdón, 89, cuando ya se había ido, estaba Pugliese de ministro y Alfonsín, ahí estaban Gerchunov y Mario Vicens, otros que se quedaron luego con Pugliese, le dice, ¿y dónde está la hiperinflación que me decían? Que yo le decía, pero yo no estaba en el gobierno en ese momento. ¿Y por qué, digamos, uno de los conceptos del Plan Austral que marcaron el debate económico en ese momento fue la inflación inercial, ¿no? Sí, el, y ese, el objetivo del Plan Austral era corregir la inflación inercial. Y lo corregimos. Y se corrigió, pero después fracasa. ¿Por qué bueno, pensás que fracasa antes de llegar a la hiperinflación? Bueno, para ser sintético, nosotros cuando se hizo el plan, pues si querés hablamos de los detalles, pero cuando se hizo el plan, que anduvo muy bien, la inflación de alrededor de 30, 30 y pasó pico, la bajó a 2. A 2, Pero 2 es mucho para tener el tipo de cambio fijo. Claro. Y dio 2 porque el programa fue muy expansivo, cosa que no esperábamos. Después, trabajando, nos dimos cuenta por qué era tan expansivo, porque había 10, se lo conté a Tobin esto. Había 10% del producto de impuesto inflacionario antes. Claro. 10% del producto, porque con una base monetaria de 3% del producto y 30% de inflación mensual, eso da 0,9% del producto mensual de impuesto inflacionario, que por 12 da como 10, alrededor de 10, un poco más. Eso se baja rápidamente. Y eso se bajó a cero, no cero, pero de 30 a 2, bajó brutalmente. Eso dio una bruta expansión de la demanda que pegó en los precios flexibles, la carne, la verdura, las frutas. Alimentos. Hay servicios flexibles también. Y como el régimen de alta inflación, que la indexación mensual, quedó intacta, por más que hayamos conseguido bajar la inflación de 30 a 2, la gente siguió indexando mensualmente. Cuando vino 2, entonces empezó a subir 2 los salarios, 2 los alquileres. Y claro, entonces los diputados Cavallo y Di Tella reclamaban desde el Congreso que el tipo de cambio se estaba apreciando de manera insostenible, que había que devaluar, y a los 8 meses tuvimos que empezar a lo que llamamos la flexibilización, que era ir haciendo mini devaluaciones para que no se siguiera apreciando el tipo de cambio. Y entonces eso obviamente colaboró sobre el 2 que ya venía, colaboró a la aceleración. Y después básicamente fueron las devaluaciones, o sea, es básicamente que no había financiamiento externo en ese momento. El país estaba, todo lo que América Latina estaba racionado, por una razón obvia, digamos. Nosotros estábamos en moratoria con los bancos. Entonces negociamos, cuando se hizo el Plan Austral, se acordó con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y los bancos, que una parte de los intereses era refinanciado por el fondo, de tal manera de cerrar la, el déficit de cuenta corriente, el déficit fiscal, y hacer viable no emitir. Claro. Entonces mantener el tipo de cambio fijo y los precios. Pero, como digo, la inflación quedó en 2 y 2. Entonces a los 8 meses empezamos a aflojar y a devaluar. Entonces, entonces cuando se agotó el financiamiento internacional, que era el financiamiento acordado para el programa, no había otra fuente de dinero, no había mercado de capitales. Claro. Porque ningún banco te presta para que le pagues a otro banco. Exacto. O sea, estamos pagándole a los bancos. Actualmente está pasando algo por el estilo, ¿no? El banco, el fondo monetario, ahora, justamente para no tener que financiarse a tasas de interés delirantes, como sería la que te da la prima riesgo país tan alta que tenemos, entonces fuiste al fondo. Que es el error del fondo, o sea, prestar cuando nadie presta. Claro, financiarte. ¿Y vos crees que, digamos, es posible un programa de estabilización cuando básicamente tenés una crisis de deuda o no podés...? Bueno, no estamos en crisis de deuda, vamos no, a empezar ahora, por ahí. No, ahora, pero en aquel momento en los 80. No, claro, bueno, lo hicimos y anduvo. Un año y medio anduvo fenómeno. Claro. O sea, pero el tipo de cambio se fue apreciando, tenías que devaluar porque... O sea, ¿no te exige básicamente algún tipo de acuerdo internacional más consolidado, más consistente en el mediano ojalá. Plazo? Bueno, en paralelo al Plan Austral se hizo el Plan de Estabilización Israelí. Claro. Igual. Ajá. Muy parecido. Y no sabíamos, ni ellos sabían que nosotros lo estábamos haciendo. O sea, no se robaron, no hay derechos de autor. No. Y son dos autores espectaculares los principales del Plan Israelí, que fueron Michael Bruno,
y Stanley Fischer. Ah, mira. Stanley Fischer y Michael Bruno hicieron un plan muy similar y no sabíamos. La gran diferencia fue el apoyo de reservas que le dio Estados Unidos a Israel. Claro. Que eran miles de millones de dólares. Yo hice la cuenta en aquel momento, no me acuerdo ahora el número, pero una cifra muy impresionante que Estados Unidos, en el momento que se hace el plan, le da un apoyo del gobierno, ¿no? Claro. Un apoyo de reservas que le permite sostener el tipo de cambio un periodo más prolongado. Claro. Entonces el plan israelí dice, no, salió fenómeno, claro. Sí, sí. Hubiera salido mejor el nuestro si en lugar de devaluar a los 8 meses, como tuvimos que hacer, hubiéramos podido aguantar el tipo de cambio fijo un tiempo más, pero no había financiamiento para nosotros. Interesante porque después es Cavallo quien tiene éxito para frenar la inflación, ¿no? Sí. ¿Qué aspectos del programa de convertibilidad pensás que fueron los que permitieron semejante éxito y cuáles los que después desembocaron en la crisis que llevó a la Argentina? Sí, sí. Bueno, yo escribí un libro, hay un libro sobre eso que se llama, está publicado por OIT, lo escribimos Damil, Mario Damil, que es ex discípulo y colega. Sí. Yo y Roxana Mauricio, que es una profesora que se dedica básicamente al mercado de trabajo, también ex alumna mía, en la maestría de la UBA, y después ella hizo doctorado en la Universidad de La Plata con Gasparini y la gente que se dedica a estos temas. Y el libro se llama Una década de convertibilidad, de paso lo estoy vendiendo, está en internet, no hay que vender nada, se baja directo. Una década de convertibilidad, análisis del producto, el empleo y la distribución del ingreso. Análisis del crecimiento, del empleo y la distribución del ingreso. Bueno, el tema es que el plan de convertibilidad entró con un tipo de cambio muy apreciado. O sea, en el momento que Cavallo pulsó con el mercado y dejó 10.000 australes por dólar, como el tipo de cambio fijo, y luego cambió la ley, mandó la ley, pero se fijó cuando todavía no se había hecho la reforma monetaria. La reforma monetaria se hizo después. O sea, 10.000 australes, un peso, entonces quedó un peso, un dólar, ¿no? Pero ese tipo de cambio estaba muy apreciado, muy apreciado. El propio Cavallo lo reconocía así, porque Cavallo decía, no, el tipo de cambio que tiene que quedar es el del segundo trimestre del año pasado, que era, estamos en el 91, el plan del 90, y era ese tipo de cambio, era el de la salida de la hiper, de la segunda hiper de Menem, que era un tipo de cambio re alto. Claro. Cavallo esperaba que eso se produjera por deflación, lo cual era imposible. Yo escribí, en esa época hice mucha prensa, escribía mucho en los diarios, y hice la cuenta de cuánto tenían que bajar los precios tenían que bajar 30%, en eso no había experiencia en ninguna parte de que hubiera una deflación. No sin una calamidad social de... No, pero ni siquiera. No hay. O sea, habrá habido un poco de deflación en países como España, Portugal, los que estaban, los países que entraban en crisis cuando la crisis del euro, que era nada, 2%, digamos, ¿no? No hay una deflación de... Es imposible 30%, no podía pasar. Porque tienes que bajar los salarios 30%. Sí. Es muy... No ha pasado. Entonces, claro, ¿cómo se sostuvo? Yo pensaba... Dije que la convertibilidad se iba a sostener de entrada nomás. ¿Por qué pensabas que se iba a sostener? No, que no se iba a sostener. Que no se iba a sostener. No, porque teníamos un déficit de cuenta corriente enseguida, digamos. Claro. Tuvimos un gran déficit. Pero hubo un cambio mundial ahí, que fue que hubo un fuerte ingreso de capitales en todos los mercados emergentes a partir del 90, 91. Y Argentina entraron en promedio esos primeros 4 años del plan de convertibilidad, que son los 4 años que les llevó llevar la tasa de inflación a nivel de Estados Unidos, que eso pasó recién en el 94. 10.000 millones de dólares promedio por año, increyendo. Primero menos.
O sea, y ahí entonces tenías déficit 50-40, se financiaba y encima a uno comprábamos. Sí, sí. El gobierno, el Banco Central compraba dólares y claro. Entonces acumuló reservas. Todo eso. Eso paró en el 94. En el 94 hubo un freno a los ingresos de capitales, Argentina dejó de acumular reservas y otros países perdieron. El principal país, el ejemplo que era México, ese 94 perdió reservas todo el año hasta que terminó la crisis mexicana. Sí, sí. La crisis mexicana nos contagió a nosotros, tuvimos salida de capitales y por más que Caballo no quería, fue al fondo, pidió apoyo del fondo y tuvimos un paquete de rescate de 13 mil millones de dólares. Ahí fue un poco el principio del fin de Caballo, ¿no? No, porque al contrario, Caballo salió prestigiado de eso, porque el programa, incluso en broma, mis estudiantes, Caballo dijo, damos gracias a la crisis mexicana porque mostró la fortaleza de la convertibilidad. Ya ves que aguantó un contagio de esa magnitud, una salida fuerte de capital y todo, y pudimos mantener el tipo de cambio fijo. Entonces, eso le dio más confianza al tipo de cambio fijo del 1-1. Sí. Entonces, los chicos, los estudiantes, me hicieron una camiseta que decía, gracias por el tequila. Decía, el efecto tequila. Me puse para, me la regalaron, me decía, gracias por el tequila. Sí, gracias por el tequila, porque el tequila, si bien había tenido recesivo, había sido muy negativo, fue cortito el efecto. Sí. Ya a fines del 95, 96 ya estábamos recuperando el crecimiento. Pero un crecimiento curioso, porque la convertibilidad destruyó la industria argentina. Y la convertibilidad generó el problema de empleo. El problema de empleo y pobreza, en realidad, son básicamente hijos de la convertibilidad. Después quiero ir ahí, pero una pregunta. ¿Por qué pensás que se va a acabar entonces en el 96? No, pero por eso, déjame terminar la historia de la convertibilidad. Entonces, bueno, ahí tengo conflicto con Menem. Ah, vos decís que es por esa razón, digamos, que no es un poco por el realineamiento con el Fondo Monetario que haya cambiado alguna... Era un problema con Menem. En el 92, por ejemplo, Caballo se dio cuenta que había un problema con la convertibilidad, que fue cuando fue la primera, cuando Guillermo Calvo dijo, había todo un debate si es que factores de atracción de capital o factores de expulsión de capital de los países desarrollados. Y hubo un evento en el 92 de baja de todos los mercados simultáneos que probó que lo que tenía razón, que tenía razón Calvo, de que había expulsión, digamos, que eran las condiciones de baja tasa de interés en los países desarrollados, eso es el principal factor, ya que todos los países receptores de flujo de capital tuvieron un bajón conjunto, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero ahí Menem no quería saber nada de salir de la convertibilidad, porque le había dado muy buenos resultados políticos. Entonces, imagínate. El cambio apreciado es políticamente rentable. El cambio apreciado es el ideal de los argentinos. O sea, solo que no es sostenible, ¿no? Entonces, viajas al exterior, todas las cosas con componente importado, como los autos, los electrodomésticos, los televisores, las computadoras, salen más barato. Ahí podemos ir a lo que contaba. Como recién. En general genera desempleo, los salarios tienen dificultad para subir, bajan, como fue el tema de la convertibilidad. Ahí lo que hablaba vos recién del impacto de la convertibilidad sobre el aparato productivo argentino. Bueno, en ese periodo, sí. Justamente. Ahí eso lo estudiamos mucho, el tema de empleo, está en el libro ese. Y hubo un fuerte aumento del desempleo, y el desempleo nuevo era hombres jefes de hogar, porque era el personal de la industria. A las mujeres les fue mejor, digamos, pero no llegó a compensar la participación femenina y el aumento del empleo femenino, no compensó la caída del empleo masculino, que era básicamente el empleo industrial. A tal punto que cuando la economía volvió a crecer en el 96-97, cuando mujeres volvió a haber flujo de capital, se crecía 6-7% con 14% de desempleo. 14% de desempleo en el momento de mejor crecimiento de la segunda mitad. Pero la gente le dio confianza al hecho que no había que devaluar en el 95. Entonces, una importante ola de privatizaciones se produjo en el segundo, en la segunda parte de los 90, no en la primera. Claro. En la primera se privatizaron empresas, ¿no es cierto? Ya se hizo canje
de capital por deuda, capital uh-huh. público por deuda, etcétera. Pero la segunda mitad entraron los bancos internacionales, sí. YPF se privatizó en la segunda mitad de los 90. Claro. ¿Por qué la confianza que daba eso? Hasta que la crisis asiática terminó con las fantasías, digamos. Claro. Pues fue la crisis asiática, sí, claro, sí, el contagio sí. de la crisis asiática terminó con eso y generó las crisis de finales de los 90, la de claro. Brasil, la de sí. Argentina, la de Uruguay, uh-huh. Y bueno, y los por cinco países de Asia uh-huh. que cayeron, ¿no? Todos con tipo cambio fijo. ¿Por qué pensás que se tardó tanto en salir de la convertibilidad de manera tan traumática? Bueno, porque se acumuló mucha deuda porque había mucha confianza. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo daba una conferencia en una cosa llamada el Club de Cultura Socialista, sí, que, uh-huh. que después no existe más ahora porque uh-huh. la grieta lo partió y uh-huh. terminó disolviéndose. Pero el Club de Cultura Socialista en los finales de los 90... Y o sea, por Tantiero estaba... Estaba, claro, de Ípola. De Ípola, claro. Sí. Uh-huh. Y yo pensé que no se iba a sostener, que iba a haber crisis, porque no, yo no había... Sí. Tenía esa idea, por eso, siendo yo uno de los economistas del radicalismo, uno de los cinco economistas sí. del radicalismo, no entré al gobierno claro. con la comunidad, porque yo le dije, mire, esto, ir al gobierno con esta política es un suicidio, yo no me uh-huh. quiero suicidar, suicídense ustedes. Claro. Dije, a Machinea y todos los que sí. tenía razón, ¿no? Entonces, la gente me escuchó, había gente que me tenía mucho aprecio, imagínate, uh-huh. yo ya tenía una trayectoria larga, sí. yo había estado en el Plan Australia, había estado, uh-huh. escribía mucho en los diarios, ¿sí? Pero muchos de los que estaban ahí no sacaron la plata del banco. Y, digamos, a partir de ahí la devaluación... inaugura un periodo, bueno, después de la crisis y lo demás, un periodo de crecimiento y un debate sobre el tipo de cambio en Argentina. Yo estuve muy activo en todos estos años. Una de las referencias. Mi segundo nombre es tipo de cambio real, competitivo y estable. Sí. En inglés, Lance Taylor, que escribimos sí. juntos un trabajo sobre sí. esto, y somos muy amigos. Lance, en inglés se llama SQUARE, uh-huh. que es la sigla de Stable and Competitive Real Exchange Rates, ¿no? SQUARE, es horrible. Tu apellido, ¿no? Sí, my second name is SQUARE. No. Pero volviendo a la discusión sobre el tipo de cambio en el 2003, sí, sí. Hay algunos que dicen, si es competitivo, no es estable, y si es estable, no es competitivo, ¿no? ¿Qué pensás sí. vos de esa bueno, consideración? Bueno, que es una forma de decir sí, una cosa que Olivera dijo hace muchos años. Olivera hizo un trabajo sí. que se llamaba Salario, no me acuerdo cómo se llamaba, lo presentó en Cedes, me acuerdo, uh-huh. en la época de la dictadura. Y vino Olivera al Cedes, lo invitamos, y dijo, venir a hablar de inflación acá es como vender naranjas en Paraguay. Ese era el sentido de humor de Olivera, pero una cortesía con nosotros. Sí. Y presentó un trabajo que ya había escrito hacía tiempo, que era el salario de equilibrio social y salario uh-huh. Salario de equilibrio macroeconómico. Claro. Y decía que el salario de equilibrio social era más alto que el salario de equilibrio macroeconómico, que, digamos, que había demasiada conflictividad vinculada a un uh-huh. tipo de cambio competitivo. Que sí. Eso me preguntaste alguna característica estructural de Argentina. Sí. Bueno, una que es importante, nosotros somos exportadores de alimentos y esa es nuestra principal exportación. Uh-huh. Eso hace que como son comerciables nuestros alimentos, gracias a Dios también, sí, porque sí, ese sí. es nuestro recurso pero no natural, nada, el salario es muy dependiente del tipo de cambio, uh-huh. el salario real. Tipo de cambio real alto implica salario real más bajo, uh-huh. al principio. Pero si el tipo de cambio real consigue que la economía esté creciendo, como pasó en la época del 2002 hasta uh-huh. el 2008, más o menos, 2007, 2008, genera un crecimiento rápido, el salario puede crecer con la productividad. Claro. ¿Y las retenciones? Entonces, el salario creciendo con la productividad quiere decir que no hay inflación uh-huh. y que se puede sostener un tipo de cambio competitivo si la productividad crece. Sí. Y esa es la idea. El problema conseguir es un acuerdo para partiendo de un salario inicialmente más bajo, sí. como el actual, por ejemplo. Uh-huh. ¿No?
conseguir, pero ya ves que ahora el gobierno no puede mantener ese tipo de cambio real, porque si trata de mantener ese tipo de cambio real, la inflación va a seguir alta, y entonces es muy negativo desde el punto de vista electoral. Hay una enorme incertidumbre, entonces los argentinos nos protegemos de la incertidumbre tomando, comprando verdes y guardándolo en el colchón, claro, en la caja fuerte. Nosotros tenemos alrededor de 150 mil millones de dólares en billetes dentro del país, en cajas fuertes, 150 mil millones de dólares. Eso es estadística fuerte, digamos, números sólidos, no es un invento ni es un cálculo. Es un cálculo que hace el INDEC. ¿Nosotros estamos en riesgo hoy en día de una hiperinflación en Argentina? No creo, no creo. Por otra razón. Primero porque estamos con el Fondo Monetario, el apoyo del Fondo Nova. El Fondo Nova, digamos, es un país que, con el cual estamos en un programa acordado con el Fondo y tenga una cosa de ese tipo, digamos. Tendría que ser una situación extremadamente traumática, que no quiero ni imaginarla, no hace falta pensar eso. Pero además hay otra cosa, las economías no pasan de estabilidad o de relativa inflación del 25 a una hiperinflación de un saque, digamos, eso no pasó, no pasa. En general, por ejemplo, nosotros llegamos a la hiperinflación, hay dos países que tuvimos hiperinflación, Bolivia tuvo una larga hiperinflación del 81 al 85. Nosotros, un poco Perú, muy corto. Brasil no tuvo hiper, Brasil tuvo 50% mensual, pero no se le disparó como se nos... La hiper nuestra fue 6, 14, 28, 60 y pico, 120 y paró. Digamos, ahí se terminó. Se estabilizó. Se estabilizó justamente el momento que renunció Alfonsín. Porque entonces la gente con un dólar muy alto dijo, ah, no, alguien, Menem va a poner un programa de estabilización. Vendamos ahora, comprate un terreno, usamos. Como pasó en el 2002. Cuando el dólar estaba tan alto y empezó a bajar, la gente dijo, no sirve más. Entonces, por eso esa devaluación en realidad, la del 2002, fue expansiva, por ese efecto. Porque nos habíamos comprado montones de dólares, del blindaje, todo, del año 2001. Cuando el dólar llegó de 1 a 4, a 3.50, dijo, guau, cuando llegó acá, entonces salió a comprar durables. Departamentos, etcétera, que estaban baratos en dólares. Entonces, por eso no hubo, por ejemplo, no hubo hiperinflación, al contrario, no hubo inflación. En el 2001, en el 2002 no hubo inflación, hubo aumento de precios. Pero la inflación bajó a cero en junio del 2003, había cero, hubo dos meses de deflación. O sea, el fenómeno inflacionario del gobierno de Kirchner, de los Kirchner, es novedoso, no arranca de la devaluación, es otra cosa, porque la devaluación se estabilizó. Los precios se estabilizaron, en junio del 2003 no había inflación, había deflación, empezó lentamente. Recién en el 2007, 2008, digamos. Bueno, estaba el 25 de 2007, por eso empezaron a truchar los datos. O sea, venía acelerándose, venía hacia 14, 15, 2000, los precios no controlados en el... En el 2006. ¿Y vos pensás que un conflicto...? Por eso en enero de 2007 empezaron a falsificar los números del INDEC. Claro, en el 2007. Claro. 2006, 2007. Había elecciones en octubre. Entonces, Guillermo Moreno tuvo la genial idea de decir, yo te la dejo en 10. Ando dibujando. Y quedó todo el tiempo y te dio 10, 10, 10 la oficial durante muchos años. Digamos, ¿no tiene que ver eso también con la incapacidad de tener una política económica que genere dólares? Sí, pero más ese que... tipo de cambio real competitivo. O sea, sí, hay que haber consenso, digamos, porque ahora, por ejemplo, ahora podría, para estos precios relativos, por ejemplo, viste que cambiar precios relativos es muy difícil de estabilizar. Uno puede estabilizar cuando puede tener precios relativos sostenibles, o sea, una tarifa
que esté pagando los costos. Un salario. Dejemos un salario. Sí. Dejalo un salario para el final, porque si la tarifa no paga los costos, no, al final no vas a tener ni gas, ni luz, ni nada. Eso es el costo. Sí. ¿No? Eso tiene que tener. Un tipo de cambio que te permita no tener permanentemente un déficit de cuenta corriente o un déficit de cuenta corriente tan alto que no alcance la entrada privada de capitales para pagar. Entonces tenés que tener un tipo de cambio sostenible, vamos a decir, ni siquiera competitivo. O sea, bueno, porque te dé equilibrio a cuenta corriente. En mi opinión, los países emergentes tienen que tratar de tener superávit de cuenta corriente. Algunos dicen, no, una falacia, ¿cómo van a tener todo superávit? Sí, porque el gran deficitario del mundo es Estados Unidos, que es el que suministra la liquidez a todo el mundo. Digamos, ese es el rol que tiene esa economía. Es el poder de tercer señoriaje, digamos. Es claro, el papel del imperio. Claro. Es ese. Sí, pero te permite tener superávit. El fundamento del señoriaje. Contra, claro. Contra... Y si todo está el tipo de cambio, los precios de los combustibles están alineados, ahí hay un salario real que queda definido por esas variables. Todas al mismo tiempo, si son conflictivas, no la podés estabilizar, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber. Ahora, a partir de ahí, si el tipo de cambio, como yo pienso, es un estímulo importante al crecimiento, porque te permite desarrollar actividades nuevas, sustituir importaciones. Exportar software, exportar tecnología, etcétera. Acá hay cabezas hay para hacerlo, y de hecho lo estamos haciendo, pero con grandes dificultades. ¿Y el papel entonces se puede crecer rápido, y como digo, crecer rápido enseguida recupera el salario real, como pasó en la convertibilidad. Después de la convertibilidad, claro. ¿Y el esquema de retenciones juega un papel importante en eso? Yo creo que es tipo de cambio real alto, en un país que exporta alimentos. Si no tenés retenciones. Y que ese si no retenciones, digamos, las retenciones es es bueno recordar de dónde viene la historia de las retenciones. Las retenciones vienen del gobierno militar del periodo del ministro Krieger Bacena, que se llamaba devaluación compensada, es decir, para evitar que la devaluación tenga un efecto importante sobre los alimentos, sobre los bienes de consumo, que son los mismos que exportamos, se puso retenciones. ¿Por qué se puso, cómo aparecieron de nuevo las retenciones con el gobierno de Duvalde? Bueno, porque era el complemento natural de un tipo de cambio real alto. Las retenciones se pusieron antes de la baña, remes, 25% sobre exportaciones de granos y petróleo, que era, habíamos exportado de petróleo en ese momento. Y con eso se pudo cerrar la caja y hacer funcionar el gobierno las retenciones. O sea, las retenciones se pusieron no por los precios altos de las commodities, sino porque el tipo de cambio real era muy alto. Entonces, la retención compensa, redistribuye y aminora el efecto del tipo de cambio sobre los salarios reales. ¿Sí? En definitiva, digamos, tanto la definición del tipo de cambio real competitivo y estable, más retenciones, suponen básicamente un acuerdo con los grandes actores de la economía nacional. Sí, sí. O sea, de lo contrario, si todo esto es compulsivo, no es estable, digamos. No se sostiene, claro, claro. Si es compulsivo, no se sostiene. Aprovecho el pie que me das para, digamos, cerrar la nota con un juego. Diga. Yo te comento una frase, una consigna, y vos si encontrás algún momento de la historia económica o de la política económica en Argentina que se identifique con eso. Por ejemplo, una época dorada. ¿Crees que el capitalismo argentino tuvo una época dorada? No, nunca tuvo una época dorada. Nunca tuvo una época dorada. Sí, bueno, si llamás época dorada, cuando éramos uno de los 10 países más ricos del mundo, recibíamos migrantes europeos, pero eso quedó en la historia, es un país que no está hoy, digamos, nos queda el barrio norte, como las estatuas, todas esas cosas que nos trajimos de Europa, lo que se puede comprar en la feria de San Telmo. Eso nos queda de esa época, nada más, digamos. Tuvimos una época relativamente buena en el periodo entre 64 y 74, por ahí. Esa década fue buena para cuatro países de América Latina que salieron del tipo de cambio fijo de Bretton Woods y inventaron el crawling peg. Bueno, lo inventaron, lo adoptaron. Claro. El crawling peg fue inventado para tratar de arreglar el problema de las diferenciales de inflación entre los países desarrollados. Sí, sí, sí. Y Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo
en hacer la reforma del sistema de Bretton Woods. Ahí crecimos sostenidamente, no tuvimos ningún año de recesión. Pero fíjate que este es un país complicado, porque en medio, digamos, hacia el final de esa década tuvimos el cordobazo, en el 69. Sí, sí. Cuatro países hicimos eso en esa década. Brasil, que fue el milagro brasileño, se expandió a tasas asiáticas, digamos. Cuando yo era chico y hablábamos de desarrollo, Brasil era uno de los New Industrialized Countries, claro. O sea, NIC, que era Corea, Brasil, Taiwán, claro. Esos eran los Newly Industrialized Countries. Y Colombia tuvo esa década creció mucho, y Chile, claro. Que fue junto con nosotros, nosotros fuimos los primeros en el gobierno de Illia se adoptó el crawling peg, o sea, las mini devaluaciones. Y negociaba con el fondo, porque el fondo aceptó que no iba eso de fijar el cambio con inflación, terminaba atrasando ese tipo, no, otra vez había que devaluar, otra vez inflación. Ya se habían dado cuenta y para estos países el fondo aceptó las mini devaluaciones. ¿Y un momento trágico? Desde el punto de vista económico, bueno, el 75, el Rodrigazo. Ahí hubo un quiebre, ¿no? Sí, porque además coincidió el lanzamiento de, digamos, lo que podría haber sido una hiperinflación devastadora, con todo el problema de la violencia entre los militares que se morían y los militares que mataban, entre, digamos, entre toda la matanza que coincidió con las 3A, ¿no? Que antes se dio el golpe, ¿no? Fue un periodo tremendo, ¿no? Tremendo. Y un momento, digamos... Ahí Calitró, yo y Machinea, nos juntábamos en la calle, en la oficina que tenía la CEPAL en la calle Carlos Pellegrini, y una vez, me acuerdo, qué horror el recuerdo, vi los cadáveres de muchachos tirados en el obelisco, con un cartel que decía Montonero, le habían puesto, lo tiraban las 3A, por eso justo lo veíamos de la ventana de la oficina donde estudiábamos Ley Yo. Mira, historia, me acordé ahora, porque te digo, vamos a decir un momento trágico, más trágico que eso. No, no, te imposible. Digo, ¿y difícil momento, pensarlo, ¿eh? Un momento patético, que sea contracara a lo trágico, más burlona y. ¿Un momento patético de la historia argentina? Sí. En materia económica. Hay varios, pero tratemos de pensar uno más reciente. O sea, patético es Perón, Perón, López Rega, pero digamos. Esas historias patéticas, ¿no? Un tipo que viene del exilio con Perón y se hace ascender a comisario general de la Policía Federal porque había sido cabo. Es fantástico, es una historia argentina. Y más reciente, qué sé yo. Patético fue la idea de que de alguna manera resultaba beneficioso falsificar los datos del INDEC. ¿Cómo puede creer alguien que porque vos falsifique los datos, eso te va a mejorar la posición política del gobierno? Fantástico. No es surrealista, o sea, es una... a nadie se le ocurrió. O sea, no hay antecedentes de ese tipo de... Porque incluso el gobierno de Chávez y Maduro, no fue, digamos... Dejaron de publicar porque el Banco Central dejó de calcularlo, pero nunca se les ocurrió decir que no había inflación, porque era ostensible, ¿no? Que no había inflación. Quiero decir, esta idea es tan curiosa, ¿no? De que sí, tiene todas las características de lo patético. Tiene todas las características de lo patético. Es patético, ¿no? No es patético porque es como, te da vergüenza ajena, un poco. ¿Y todavía tenés esperanza para la economía argentina? ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Tiene chances de ser un...? Sí, tengo que ver la forma de buscar algún tipo de consenso. Algún tipo de consenso, digamos, de que... Porque, pero claro, exige quemar la fantasía, o sea, salgamos de la fantasía de que se puede tener permanentemente un déficit externo porque alguien te lo va a financiar, eso es una locura, digamos. Entonces te dicen, bueno, no podemos, todo esto no podemos. Pero claro, t-
está la fantasía, ¿no? La idea de que podemos hacer cosas que no se pueden hacer. Se puede violar las identidades, digamos, que no se puede, ¿no? Pues este es el tema que tenemos desde el año 52, ¿no? Fue la primera crisis que tuvimos, la primera política antiinflacionaria, como moral y todo, fue en el 52, ¿no? Fue la crisis que tuvimos del sector externo. Y luego hemos vivido en eso toda mi vida. Yo tengo 76, ponerle el 52, ¿qué tenías? 9 años tenía yo en el 52. Y hemos vivido... Mi papá fue preso por mi papá tenía un taller de fabricaba camisas y lo mandaron en cana por el agio, en la campaña contra el agio y la especulación. Claro. Que era una especie de propaganda. Bueno, mi viejo, que era un tipo muy humilde, estaba contento porque había estado 10 días en cana con el dueño de Bonafide. Y usted, para mi papá, era un ascenso social. Yo creo que debe haber sido el único momento que realmente descansó 10 días, pobre, porque se mataba laburando. Ahí tenés otro momento patético, así que bien patético. Muchas gracias, Roberto, por la entrevista. No, gracias a ustedes.